En esta emisión nos acompaña el doctor Fernando Antonio Grillo Rubiano, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien es especialista en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales y Ciencia Política de Madrid y Derecho de Familia en la Universidad Externado de Colombia. Abogado, se ha desempeñado como ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en Ghana, consejero de la Embajada de Colombia en Suiza, profesor de la Universidad de los Andes y asesor de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quien nos hablará de las funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como de los modelos y estrategias que desarrolla esta entidad con el fin de buscar el mejoramiento continuo de las entidades y el desarrollo de sus servidores. Le damos la bienvenida al doctor Fernando Grillo Rubiano. Un placer tenerlo aquí, querido doctor Fernando. Muchas gracias, rector. Un gusto saludar a usted, a su comunidad académica y a la UNAT. Pues, doctor Grillo, entremos un poco en materia. Cuéntenos un poco del Departamento Administrativo de Función Pública. ¿Cuándo fue creada? ¿Cuál es su principal tarea? ¿Y por qué es tan importante para los colombianos saber cuál es el papel que cumple esta valiosa entidad del Estado colombiano? Bueno, la Función Pública fue creada hace 61 años en Colombia. Es la entidad que se encarga de hacer que pasen cosas eficientes en la administración pública. Es la entidad que se encarga de adoptar modelos para lograr eficiente servicio al ciudadano, para adoptar modelos como el modelo integrado de planeación y gestión para fortalecer el desempeño institucional. Es la entidad que a su vez se encarga de hacer durante estos 60 años los procesos de modernización del Estado en la administración pública, las reformas administrativas, cuidando que se usen bien los recursos públicos. Adicionalmente, somos una entidad que es una especie de consultora en administración pública en materia de derecho administrativo laboral. Recibimos muchísimas consultas de los servidores públicos, de los ciudadanos, en diversas materias. Y a su vez es una entidad líder en con el MINTIC en materia de la adopción de nuevas tecnologías de información para saber cuántos servidores públicos hay en el Estado, cuántas mujeres, cuántos hombres, para hacer la caracterización en materia de empleo público. Y en el marco de la cuarentena, a través del decreto 491 de 2020, implementamos una nueva figura en la administración pública colombiana, que es el trabajo en casa. Y hemos instado a la administración pública, siguiendo las directrices del presidente Iván Duque, a que trabajemos en casa, y lo hemos hecho, yo diría que bien eficientemente, desde el día 1 de la cuarentena. Hace unos días, doctor Fernando, usted nos convocó a los líderes de las instituciones públicas en todos los niveles y en todos los territorios del país para hablar un poco del tema de la pandemia y, por supuesto, del teletrabajo. Había unas directrices muy claras sobre esto, a propósito de lo que usted está hablando en torno a cómo abordar el ejercicio de la función de los servidores públicos en este momento. De acuerdo, rector. Pues la figura realmente es el trabajo en casa, porque el teletrabajo estaba diseñado para condiciones normales, ordinarias. El teletrabajo era unos días en las oficinas físicas de las entidades y otros días trabajando en casa. Realmente se usaba excepcionalmente. Entonces, a través de ese decreto 491, creamos, como le indico, esa figura del trabajo en casa. Y es trabajar en la casa, pero trabajar con unos criterios. Uno, respetando los horarios laborales. Dos, conjugando armónicamente lo que es el ambiente laboral de un servidor público trabajando en la sala de su casa, en el comedor de su casa o en un cuarto de su casa, de manera eficiente y sin esperar, digamos, afectar su vida interior. Es dándole manejo a la salud mental
a la salud psicológica de los servidores públicos. Esto no es un tema sencillo y por esa razón lo hemos enfatizado. Y el otro punto es mandando los mensajes de bienestar para los servidores públicos de la administración, por cuanto esto hay que conjugarlo. El Estado no estaba preparado para esto, pero lo que podemos decir, y nos lo han valorado positivamente en el CLAT en Iberoamérica, es que hemos hecho tareas, digamos, que se pueden emular, tareas dignas. Por ejemplo, para efectos de la operación de la entidad, quiero contarle una experiencia, apreciado rector, y es la implantación de los equipos transversales. A través de los equipos transversales, que son unos líneas de chat de secretarios generales, de jefes de control interno, de directores de talento humano en las administraciones públicas, de directores jurídicos, hemos hecho una familia mucho más unida en las administraciones públicas. ¿Por qué digo una familia? Porque inmediatamente, por ejemplo, sale una norma expedida en el marco de la emergencia económica, eso se divulga a través de esos equipos transversales. Porque, por ejemplo, cuando el Contralor General de la República quiso contar cuál es el nuevo esquema de desarrollo de la reforma constitucional que se expidió en materia de control fiscal y cuál es el mensaje que hay que darle a los jefes de control interno de las administraciones públicas, usamos el equipo transversal. Ayer, por ejemplo, apreciado rector, con la Federación Colombiana de Municipios, con el doctor Gilberto Toro, tuvimos más de 1.900 personas, servidores públicos de los municipios colombianos, hablando de los resultados del índice del FURAC, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Eso es algo que no se pensaba antes. Es un tema que tiene un costo muy mínimo para la administración pública y tenemos una llegada, una profundidad. Entonces, hemos aprendido muchísimo del tema de trabajo en casa. Nos toca reglamentar mucho más la materia. Hemos tenido lecciones aprendidas. Pero yo diría que el Estado probó que es eficaz, que se debe al ciudadano, las páginas de internet tienen que estar funcionando, hay que darle las indicaciones a los ciudadanos de cómo ejercer sus derechos, hay que controlar los plazos y hay que controlar la tarea, en este caso en función pública lo hacemos diariamente, pero eso es un tema basado en el principio de buena fe. Hay que creerle al servidor público que está haciendo la tarea, ¿sí? Hay que, este es un país donde se presume la buena fe, está en la Constitución, pero sí que es importante el tema de la buena fe tratándose de trabajo en casa. Y hay que estar llamando a los servidores, hay que hacerles seguimiento, pero seguimiento en cuanto a su persona, su humanidad, ¿sí? La gente no se puede sentir aislada de su organización. Yo creo que hemos aprendido mucho, rector, y es clave. Muy bien, pues clarísimo este escenario que usted nos muestra sobre el papel que juega el Departamento Administrativo de la Función Pública del Gobierno Nacional en estos momentos, y por supuesto en toda la trayectoria de su existencia, para fortalecer la condición de gestión de los servidores públicos y de las instituciones que están irrigadas en todo el territorio nacional. Vamos entonces, por ahora, televidentes, a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucionaleducacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos. Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía, el doctor Fernando Antonio Grillo Rubiano, director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Doctor Grillo, entendiendo que el Departamento Administrativo de la Función Pública es una entidad técnica que indudablemente desarrolla estrategias de manera transversal para aportar al mejoramiento continuo de esa gestión que tenemos que desarrollar los servidores públicos en instituciones del nivel nacional, del nivel local, pues indudablemente
hay elementos que ustedes manejan y disponen para el fortalecimiento de capacidades y de competencias de los servidores públicos. En este orden de ideas, estamos hoy celebrando el tema de una herramienta que ha sido muy exitosa a nuestra manera de ver, como es el modelo integrado de planeación y gestión, el MIPG. ¿Cómo es este modelo? Para que lo entiendan los televidentes, ¿y qué impacto está esperando la función pública de su aplicación, doctor Fernando? Bueno, un saludo al rector de la UNAT. Efectivamente, el gobierno nacional ha mostrado una preocupación y sobre todo un interés por lograr que todas las entidades públicas desarrollen la gestión con criterios de eficiencia, de legalidad, de transparencia y fortalezcan especialmente la gestión. ¿Para qué? Para asegurar que las acciones realmente se orienten a atender lo que necesitan los ciudadanos, para agregar valor a la gestión del servidor público y sobre todo generando confianza y respeto al interés público. El modelo integrado de planeación y gestión, por el cual me pregunta, es un marco de referencia para que las entidades, partiendo de las necesidades, no de los servidores, sino de los ciudadanos, planeen, administren, ejecuten, le hagan seguimiento, es un tablero de control, pero sobre todo evalúen la gestión para el logro de resultados y buscar la satisfacción de los ciudadanos. El fin, en últimas, del modelo es promover eficiencia en las entidades del Estado, pero sobre todo bienestar de sus ciudadanos. Función Pública, como parte del Gobierno Nacional y cabeza del modelo integrado de planeación y gestión, lo que espera es que con la implementación del modelo, todas las entidades del Estado lleven a cabo una gestión integral, pero sobre todo una gestión articulada y que se soporta en las 17 políticas de gestión y desempeño institucional. Y que esto en últimas se traduzca en una mejora en la prestación de bienes y servicios y en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. En conclusión, ¿qué es lo que se busca con el modelo? Que esto contribuya a contar con entidades eficientes, transparentes, donde los recursos públicos se administren adecuadamente, pero ahora que estamos en un marco de cuarentena, de este desafío como es la pandemia, pues el Estado genere innovación en su quehacer cotidiano, que sean entidades efectivas, pero que sean entidades que se midan. Por eso es tan importante el índice de desempeño institucional. Es básicamente un modelo que busca garantizar los derechos de los ciudadanos y resolver las necesidades ciudadanas. Este modelo integrado de planeación y gestión fue aplicado también a las universidades y a las instituciones de educación superior que voluntariamente quisimos usar y aplicar esta herramienta. ¿Qué fundamentos prevé en términos de esa visión de mejoramiento el Departamento Administrativo de la Función Pública, sobre todo en el escenario del sistema de educación superior público? Bueno, muy importante su pregunta, rector. Hay que destacar aquí que el modelo integrado de planeación y gestión es un modelo que es susceptible de ser aplicado y adaptado en todo tipo de organizaciones públicas. Porque este modelo, que ha sido además bien valorado por la OCDE, ha sido concebido para atender la función del Estado, independientemente de la naturaleza jurídica, de la misionalidad o de cualquier otra característica de una entidad del Estado. Es un modelo para todos los que quieren hacer una buena gestión y cumplir los propósitos del Estado. En el caso de las instituciones de educación superior, que son, como usted lo señala, entes universitarios autónomos que no hacen parte en estricto rigor de lo que denominamos la rama ejecutiva, sino tienen una autonomía, hacen parte de la estructura, pero tienen autonomía, no están obligadas a implementar el modelo MIPG en todas sus dimensiones y políticas. Pero estos entes también son organizaciones y como toda organización poseen un componente de gestión que le permite operar. Por tal razón, la propuesta de adopción del modelo está orientada a contribuir con una mejora de gestión integral de las organizaciones
y satisfacer las necesidades de sus grupos de valor. Y dentro de esos grupos de valor, por supuesto, están la comunidad académica de las universidades. Y como quiera que las universidades públicas manejan sus propios seguimientos, su propio tablero de control y unos estándares de evaluación, una retroalimentación como la que hacen de ordinario, unida con el MIPG, o sea, en doble vía, va a significar ganancias para todos los actores involucrados, para docentes, para estudiantes, para la comunidad académica en general. Las universidades pueden tomar los elementos del MIPG para fortalecer sus prácticas y el modelo puede volver mucho más robusto la operación de una universidad pública. Y esto ha sido muy claro y por esta razón hemos visto en función pública un número muy importante de instituciones universitarias públicas que, como usted lo dice, rector, han querido implementar el modelo, han querido ser medidas a fin de establecer acciones de mejora en sus organizaciones. Suficientemente claro esta introducción al valor estratégico que tiene este modelo integrado de planeación y de gestión que impulsa todo en el escenario público, tanto para instituciones como para el Departamento Administrativo de la Función Pública. Más adelante, y seguramente en un segundo programa que los estaremos invitando desde ya, queridos servidores, vamos a profundizar mucho más en cada uno de los componentes de este modelo. Indudablemente, pues, las claridades que nos da el doctor Grillo determinan toda esa postura de mejoramiento de la política, de la gestión pública, en un país que como Colombia debe volverse ampliamente competitivo y, por supuesto, esa competitividad del Estado sirve de ejemplo para que todos los servidores y todos los ciudadanos de este país empecemos a valorar de otra manera lo valioso de lo público. Y en ese orden, las garantías de la transparencia y de la ética en el manejo de los recursos, de lo que proviene del Estado, no es otra cosa que el valor fundamental de una responsabilidad extendida a todos los ciudadanos. Por ahora vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden que nos pueden sintonizar en esta señal institucional, también en el canal de YouTube de nuestra universidad, por supuesto en el canal subuniversitario y desde luego en un nuevo medio que está al servicio de este programa, la Radio Universidad Virtual de la UNAM. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía de Fernando Antonio Grillo Rubiano, un eminente servidor público colombiano que dirige el Departamento Administrativo de la Función Pública y que nos hace el honor de acompañarnos en este programa. Doctor Grillo, el Gobierno Nacional ha diseñado sistemas y modelos para guiar a los servidores públicos en el ejercicio de lo que debe ser una buena y óptima gestión institucional. ¿Por qué no nos cuenta un poco, para finalizar este primer programa dedicado a este tema fundamental, cuál ha sido la trayectoria y los hitos que se han presentado en el diseño e implementación de modelos de gestión de control? Y, por supuesto, ¿qué han apoyado las entidades en esta área y qué estamos aprendiendo de esa evolución? Muy bien, pues muchas gracias, rector. Efectivamente, el Gobierno Nacional ha diseñado diferentes sistemas y modelos para, como usted lo dice, guiar a las entidades en el ejercicio de la gestión institucional. Después de su implementación, se han recopilado lecciones aprendidas, que es muy importante en la adopción de modelos de gestión. Hemos establecido oportunidades de crecimiento para avanzar en el mejoramiento de la gestión pública. Hemos avanzado, y estos hitos son importantes. En el 93, muy rápidamente, la ley 87 crea el sistema institucional de control interno. ¿Para qué? Para dotar a la administración de un marco
para el control de las actividades del Estado. En el 88, la ley 487 creó el Sistema de Desarrollo Administrativo a fin de articular la planeación estratégica de las entidades. En el 2003, la ley 872 incorporó un sistema de gestión de calidad y ahí por primera vez una norma de calidad en la administración pública, la norma NTCGP-1000. Esto fue clave para dotar de un mensaje meridiano de calidad en el Estado, no era solamente el sector privado. Y esos, ese tipo de hitos son los que han permitido acuñar el sistema que hoy tenemos. En el 2005, un decreto, el 1599, adoptó un modelo de control interno a través del MESI, y esto pretendió dotar al Estado colombiano de una estructura que facilite el ejercicio por parte de las entidades de estandarización de controles mínimos para operar eficientemente las administraciones. Y luego vinieron normas como en el año 2015, un decreto, el 1753, dispuso la fusión de un sistema de desarrollo administrativo y el de gestión de calidad en la materia. En el 2017, el decreto 1499 integró en un solo sistema los de desarrollo administrativo y de gestión de calidad y se articuló con el control interno. Y actualiza el modelo integrado de planeación y gestión para operar esta integración bajo 7 dimensiones temáticas y un conjunto de políticas públicas asociadas. Este gobierno encontró ese modelo MIPBG, como se observa, bien estructurado. Lo venimos potenciando, por ejemplo, con el capítulo de estadísticas. Es un modelo matemático, el FURAC, de medición de desempeño y ha permeado todas las administraciones públicas. Medirse en el Estado es supremamente importante. Hay que medir el desempeño institucional. Hay que saber en qué estamos bien, en qué estamos mal, en qué podemos mejorar. Hay brechas, naturalmente, entre las entidades nacionales y las entidades territoriales, pero uno podría decir, de acuerdo a los resultados del FURAC, que hemos mejorado bastante. Este tema, pues a nosotros en particular, nos tiene muy orgullosos y contentos, doctor Fernando Grillo, porque pues, la universidad ha ocupado dentro del entorno de las universidades que adscribieron voluntariamente a este escenario de valoración, pues en primer lugar, y ello pues, es para nosotros motivo también de reconocimiento a los esfuerzos que hace una comunidad educativa como la UNAD, que hoy tiene más de 135 mil estudiantes en todo el país, que tiene cerca de 70 regionales y que, por supuesto, es una universidad que hace un esfuerzo importante por implementar un modelo educativo diferencial soportado en la educación a distancia y virtual y que cuenta con más de 6 mil servidores en todo el territorio colombiano. Por supuesto, administra una complejidad enorme y ha creado un modelo de organización de carácter sistémico. Entonces, estos flujos dentro de sistemas de información, dentro de sistemas de mejoramiento continuo que ha implementado la universidad, pues hoy destacan la gestión que se ha desarrollado por parte de nuestros servidores. Y, por supuesto, esto nos deja la necesidad de ampliar también cuáles son esas dimensiones y cuáles son esas políticas que ustedes evalúan. Bueno, pues un ejercicio serio, riguroso, pertinente, nos ha explicado hoy el doctor Fernando Grillo, a quien le agradezco esta grata compañía. Hasta la próxima. Y no olviden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.mx.